El punto de encuentro de la ganadería en Colombia les da la bienvenida. Estamos en Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital Agrotendencias en toda Latinoamérica. Y también nos pueden ver en la red por la página de YouTube en el canal Freddy Pineda. El día de hoy nos encontramos en el municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca, en las goteras de la capital de la República, Bogotá. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo Aso Normando para mostrar el programa de mejoramiento genético PMG con los municipios del departamento de Boyacá y del departamento de Cundinamarca. El doctor Alejandro Esteves, presidente de Aso Normando, nos da la bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días a todos, a los amables televidentes. Hoy nos encontramos en el municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca, en la primera feria nacional del Programa Nacional de Mejoramiento Genético, organizado y direccionado por la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando, Aso Normando. Este es un programa que para nosotros es de gran orgullo porque durante sus 70 años de asociación, hoy cumplimos 14 años desarrollando el PNMG, que consiste en dar asistencia técnica a los pequeños ganaderos a través de las humeatas, junto con las alcaldías y las gobernaciones, y de la mano con la empresa Evolution en Francia, la cual nos hace un trabajo importante con el tema del semen. Hoy podemos decir, después de estos años, que hemos tenido influencia en más de 78 municipios en las zonas ganaderas de clima frío del país, donde está la raza Normando, donde tenemos más de 10.857 pequeños ganaderos de más o menos 5 animales por ganadero y un total de 24.900 hembras registradas en este programa, con un importante resultado, y es que hemos tenido a la fecha más de 9.400 nacimientos de hembras que están reportando al Programa Nacional de Mejoramiento Genético. Hoy estamos viendo el trabajo que ha desarrollado cada ganadero junto con la asociación y su humata del municipio, y viene a representar a su departamento. Tenemos una cifra impresionante de animales, tenemos ya más de 130 animales inscritos, desde hembras de 6 meses hasta ya vacas adultas en lactancia, donde vemos unas mejoras importantes en sus ganancias de peso, en su producción de carne y en las hembras. Vemos un desarrollo importantísimo en la conformación de sus ures y, lo más importante, en su tema de producción de leche, ya que contamos con una raza de unas producciones excelentes. Ya contamos aquí en La Calera por el técnico de la Humata, que nos está diciendo que los promedios que ellos tienen, sus campesinos, son entre 12 y 15 litros. Eso es un tema que nos enorgullece y nos da satisfacción, porque es la verdadera forma de llevarles resultados importantes a los ganaderos y que veamos que de la mano con la tecnología se puede trabajar. Todo programa que se inicia tiene su historia y el por qué se realizó. El doctor Enrique Ortega, miembro de Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando, Aso Normando, nos habla al respecto. De generar un programa de mejoramiento genético era complementar el trabajo que la Asociación Normando venía haciendo desde 1979 con la inseminación artificial. En esa época, las instituciones francesas, el GNA, que era la entidad encargada de hacer la crianza y la prueba de los toros en Francia, y Cercia France, que es, digamos, la entidad francesa dedicada a la exportación de material genético francés, con la cual la asociación llevaba un convenio desde 1979, resolvió dinamizar el proceso porque veía que el trabajo de la asociación era un trabajo que estaba llegando a muchos productores, pero que había que ampliarlo. En esa época estaba muy quedado que era la utilización de la inseminación artificial. Entonces, llevar inseminación artificial era el primer paso, pero además llevar la inseminación artificial como técnica con toros probados era lograr el resultado completo, y llevársela a los pequeños productores era la finalidad más importante. La raza es una raza que está arraigada en el sector campesino de Colombia y que había que tratar de suministrarle las herramientas de mejoramiento genético disponibles en el mundo para que el pequeño productor se beneficiara. Esa era la parte fundamental, es decir, lograr colocar la herramienta de la inseminación artificial primero, la herramienta de la inseminación artificial con un material genético probado, segunda, y consolidar el progreso de los pequeños productores para mejorar su calidad de vida a través del mejoramiento de los animales. Esos tres fundamentos, y obviamente pues había un aspecto comercial de cubrimiento de la raza y de difusión del semen normando
no solamente para los productores asociados, sino para un universo de productores mucho más grande. El gerente de Asonormando, don Jorge Ruiz, nos habla sobre este importante programa. Estamos el día de hoy en el municipio de La Calera, realizando la primera exposición nacional de humatas, donde están participando aquellos municipios que hacen parte del convenio de Asonormando en el programa de mejoramiento genético para el pequeño productor. Para nosotros es muy importante estar acá, porque es un orgullo para la asociación poder mostrar a nivel nacional y a nivel internacional un programa que se viene trabajando hace 13 años en pro del pequeño productor, eliminando el concepto del toro, la monta directa, y viendo resultados como estamos viendo el día de hoy a través de este programa, de esta exposición, donde estamos viendo animales de excelente calidad. Son animales de muy buenas conformaciones que han trabajado unas líneas genéticas importantes, siempre con un acompañamiento técnico dirigido al encargado del programa en cada municipio, y este replicando la información al pequeño productor. ¿Por qué es importante estar aquí en La Calera hoy? Porque es necesariamente un programa que se creció a nivel nacional, donde realmente estamos viendo que hay que mostrar, independientemente de un ganado registrado o un ganado inasociado o un ganado de aquellos que están reportando información a la asociación, estamos trabajando con un programa donde los pequeños productores están reportando su información a la asociación, estamos haciendo sus genealogías a través de la base de datos del programa que trabaja Asonormando, y en esta oportunidad es muy importante ver 10 municipios de los 39 municipios que tenemos hoy en día en el programa participando. Vienen municipios de Boyacá, hay municipios de Cundinamarca. Desafortunadamente es un tema por transporte, por distancias, a veces por el mismo presupuesto de cada municipio no poder estar presentes todos los municipios, pero es una muestra muy importante. Esto es un apoyo indiscutiblemente con la alcaldía municipal, por parte del señor alcalde, por parte del director de la UMATA, de todo el equipo de trabajo, de toda la parte administrativa, para poder llegar a este evento que es muy importante para nosotros. Obviamente Asonormando hace partícipe de este evento, convocando a los municipios, tratando de demostrar que ellos puedan comparar y diferenciar sus animales con los de otros municipios. Queremos invitar a todos los municipios a nivel nacional que estén trabajando con la raza Normando o con otras razas, para empezar a trabajar e impulsar la raza Normando a nivel de trópico medio y trópico alto. Este programa es muy importante, es un programa dirigido al pequeño productor, al campesino, en el cual estamos apoyándolo en la parte técnica, en la parte social, que es un trabajo también social muy importante, a que participen, a que entren a ser partícipes de este programa a nivel de Asonormando, porque estamos brindando la oportunidad, primero, de mejorar la calidad de vida del pequeño productor, mejorándolo con genética, acompañándolo con un tema de mejoramiento pradera, un tema de nutrición, un tema de reproducción, un tema sanitario que es muy importante. Y al mismo tiempo tenemos el acompañamiento técnico francés para este programa. Pues aquellos municipios que no están dentro del programa los invitamos nuevamente a que se vinculen a este programa a nivel nacional. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Asonormando. Empresarios del Campo es el punto de encuentro del sector ganadero colombiano, donde productores, proveedores y consumidores dan a conocer lo último en tecnología del sector ganadero. Desde Colombia, Empresarios del Campo, todos los sábados a las 10 p.m. y los martes a las 8 a.m. por Canal Rural, en el 726 de DirecTV. La media hora, Orgullo de la Ganadería en Colombia, les da la bienvenida. Empresarios del Campo, lunes y jueves, y su reposición sábado y domingo por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente. Este programa también se hizo de la mano de una entidad francesa que se llama Evolution. Denis Renoir
es el coordinador para Argentina y Colombia de esta importante entidad. Evolución es una cooperativa de ganaderos franceses dedicado a la parte de inseminación artificial. Es una cooperativa que nació en enero 2013. Fue una fusión entre dos cooperativas francesas muy grandes, que era Creavia y Amelis. Y hoy esta cooperativa es un grupo fuerte, es el número uno en términos de creación genética europeo en Holstein, el número uno mundial en términos de genética normando y también número uno mundial en genética de carne y de genética caprina de leche. Nosotros trabajamos desde 1979 con Aso Normando, es uno de nuestros distribuidores más antiguos. Hemos empezado con importación de semen para los socios y hace 13 años, en 2001, hemos empezado todo un programa de mejoramiento genético al pequeño productor. La idea era de tener una genética probada que permitiera al pequeñito ganadero de tener una mayor ganancia con una mejor genética. Entonces, hoy hace 13 años que existe, es tal vez el único programa de mejoramiento genético que existe que dura tanto tiempo. Entonces significa que es muy exitoso en términos para los ganaderos, para los municipios, para Aso Normando y también para Evolución Celsia. El trabajo que se hace con las diferentes partes, nosotros como Evolución, nosotros vamos a permitir a tener acceso a una genética probada de toros con un precio accesible. Después, Aso Normando hace todo el seguimiento, el apoyo técnico para los municipios y los municipios se encargan de comprar el semen y también de registrar los animales y registrar toda la información sobre los animales que van a nacer del programa. Evolución apoya los mejores municipios y este municipio va a elegir un técnico o un ganadero que van a venir a Francia para aprender toda la parte de ganadería, toda la parte de tecnología, para después hacer una transferencia en su municipio. Ustedes pueden tener toda la información sobre la raza normanda y las otras razas francesas sobre nuestra página web, que es www.evolucioninternacional.fr. Y nos puedes contactar y ver videos, catálogos y toda la información técnica. Y también puedes tener información sobre los diferentes distribuidores que tenemos en Latinoamérica, como en Colombia, Aso Normando, que es el referente para América Latina. A este primer evento, la Feria del PMG, Plan de Mejoramiento Genético, asistieron 11 humatas. Conozcamos algunas apreciaciones. El municipio de Tausa, Cundinamarca, está ubicado más o menos a 70 kilómetros de Santa Fe, Bogotá, por la vía Ubaté-Chiquinquirá. Es un municipio donde su economía básicamente es la ganadería, la raza normando y la otra parte es el cultivo de la papa y la minería. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Económico Humata viene trabajando en la parte del mejoramiento genético de ganado normando. Convenio con Aso Normando y la empresa Celsia, ahorita Evolución. Nosotros arrancamos en el 2001, somos uno de los municipios fundadores que arrancamos con este proyecto y a la actualidad pues ya llevamos 12, 13 años de trabajo en lo cual hemos beneficiado cerca a 500 ganaderos del municipio, donde lo que hemos hecho es trabajar la raza Normando mediante la inseminación artificial con toros probados importados de Francia. Y básicamente lo que hemos mejorado es, por una parte, volumen de leche en las vacas. Hoy en día, a raíz de ese progreso genético que hemos tenido y la continuidad que hemos desarrollado, lindamente encontramos fincas donde tienen producciones de 22, 23 litros. Por otra parte, también se ha mejorado la parte de carne. Los animales son un poquito más grandes, más musculosos, más desarrollo. Entonces el ganadero está muy contento. Y a raíz de este proyecto, hemos logrado empezar a asociar la gente, a crear la asociatividad dentro del municipio, donde hemos creado ya dos cooperativas lecheras que vienen trabajando con este proyecto. En el 2009 tuve la oportunidad de ir a Francia durante 23 días, patrocinado por Celsia y Aso Normando, donde fui y tuve gran experiencia en cómo manejan la raza, cómo los ganaderos manejan la raza allá en Francia. Entonces, ¿qué puedo extractar?
que definitivamente nosotros tenemos que manejar información, tomar información de los procesos productivos para poder desarrollar proyectos y tomar decisiones. Esto es indispensable. Otra cosa que me causó impacto fue que allá todo lo manejan mediante cooperativas, mediante asociaciones. Entonces es algo que lo estoy replicando, que lo estoy reforzando entre el municipio, trabajar asociativamente para poder lograr los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, la otra parte que me causó curiosidad es la forma que ellos vienen trabajando la parte de control lechero y la parte de transformación, la parte de producción de quesos, que en fin, eso es lo que queremos, ser productores y completar la cadena con la transformación. Muy buen día para todos. Como municipio, como alcalde del municipio de La Calera, me complace hacerles partícipes de un evento que por primera vez se celebra aquí en La Calera y es el primer encuentro de las UMATAS a nivel nacional. Para La Calera es muy importante como siendo pioneros en este programa de mejoramiento genético, estamos siendo sede de este encuentro en el cual en esta exposición se enriquece con la participación de las UMATAS de los distintos municipios, en este caso de Cundinamarca, pero lo vamos a hacer a nivel nacional. Hemos adecuado un escenario para ello, en el cual congregamos a todas las personas que les gusta el tema de la ganadería y especialmente a quienes están vinculados en el programa de mejoramiento genético de ganado normando. El PMG ha impactado positivamente al punto de que ya son muchos los criaderos y o propietarios que están involucrados en el programa, que lo apoyamos a través de la UMATA municipal y con un convenio con Normando. Estamos haciendo la inseminación, mejorando nuestra raza, estamos especializando y capacitando personas de nuestra UMATA. Van a Francia, se capacitan y vienen y de alguna manera enseñan a los ganaderos cómo mejorar esta raza en cuanto a producción de carne y de leche, lo cual lo hace como un ganado multipropósito muy interesante para mejorar los ingresos de las familias campesinas del municipio. Complementario al programa de mejoramiento genético a través de la UMATA, hemos asociado a través de cooperativas a los ganaderos, a los pequeños productores de leche y se les ha apoyado con la consecución de tanques de enfriamiento lechero. Y eso ha contribuido a que el precio del litro de leche mejore en un alto porcentaje, mejorando los ingresos de la familia campesina. Esto ha contribuido o ha conllevado a que todos quieran tener más ganado de leche, por cuanto la utilidad y la rentabilidad ha mejorado notoriamente, y esto es importante, y eso hace que este programa sea sostenible en el tiempo. Invito a todos a que conozcan el municipio de La Calera, se encuentra ubicado a 20 minutos de la ciudad capital. Tenemos una altura promedio de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Esto nos hace que sea una región de alto andino con una zona de páramos también, y el ganado normando acá ha pegado, como decimos, y es una raza importante que se adapta fácilmente a las condiciones climáticas de este territorio y ha contribuido a mejorar los ingresos de las familias, dado que es un ganado multipropósito, y seguiremos apoyándolo y fomentándolo en convenio entre la UMATA y ganado normando. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad. La opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible. Adquiéralo ya en Aso Normando. Empresarios del campo. Es el punto de encuentro del sector ganadero colombiano, donde productores, proveedores y consumidores dan a conocer lo último en tecnología del sector ganadero. Desde Colombia, Empresarios del Campo, todos los sábados a las 10 p.m. y los martes a las 8 a.m. por Canal Rural, en el 726 de DirecTV. La media hora, orgullo de la ganadería en Colombia, les da la bienvenida. Empresarios del campo. Jueves y su reposición sábado y domingo por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente. Estamos ubicados en el municipio La Calera. Este municipio queda aproximadamente a 18 kilómetros de la ciudad de Bogotá, saliendo hacia el oriente, y pues es un municipio
donde predomina el clima frío. El evento se decidió llevar a cabo acá porque nosotros somos un municipio líder en el programa de mejoramiento genético. Nosotros empezamos a trabajar este programa desde el año 2001 aproximadamente. Se empezaron las acciones con Aso Normando, con las primeras inseminaciones. Para nosotros es muy interesante ver que el evento tuvo una muy buena aceptación. Muchas de las humatas que actualmente están llevando a cabo el programa de mejoramiento aceptaron nuestro llamado para venir a competir, a comparar qué es lo que se tiene, cómo vamos nosotros con respecto a las demás humatas, respecto a al programa de mejoramiento, y cómo hemos avanzado y cómo han avanzado ellas en el mejoramiento genético del ganado. Nuestro programa de mejoramiento fue en un principio aceptada por unos pocos ganaderos, pero pues esto ha crecido como espuma porque ya los demás ganaderos vieron los buenos resultados. Ellos mismos se han venido uniendo. Nosotros, con ayuda de la asociación de Aso Normando, se han capacitado inseminadores en las veredas y pues ellos tienen allá sus termos. Nosotros los dotamos de material genético y pues ellos llevan a cabo las inseminaciones y devuelven la información. Al llevar 12 años de mejora genética continua, la calidad del ganado ha aumentado pues significativamente. Pasar de un animal criollo a un animal con un nivel genético más alto, pues eso aumenta casi por lo menos en un 80% su productividad, y pues eso lógicamente ha traído beneficios económicos al campesino. El programa de mejoramiento genético es una opción realmente rentable, una opción que sirve al pequeño y al mediano productor para aumentar sus ganancias, realmente significativo para la comunidad. Son acciones que realmente vale la pena implementar. Actualmente nosotros aquí en La Calera estamos absolutamente convencidos que seguir con el programa seguirá aumentando los beneficios para nuestros ganaderos. El municipio del Cocuy es una región que queda en el norte del departamento de Boyacá, una región muy prodigiosa y además turística. Iniciamos nuestro programa de mejoramiento genético en el año 2001. Fue de los primeros municipios que firmó el convenio con Aso Normando y Sercia France. Y bueno, ha sido un proceso de cambio cultural, un cambio de actitud en el cual sus habitantes y sus pequeños productores se le midieron a implementar esta tecnología de mejoramiento genético a través de inseminación artificial, y hoy en día, 13 años después, hemos obtenido unos resultados muy importantes que podemos decir que el Cocuy cuenta con una de las mejores razas normandas del país. El desarrollo del programa a través de la humata, se le hace el acompañamiento técnico a cada productor que visite en la finca, pero también hemos tenido avances en el sentido de que también hay personal capacitado, tenemos termos en las diferentes veredas del municipio con el fin de que la asistencia técnica sea pronta y eficaz en el tema de la inseminación. Nos encontramos aquí en La Calera participando en la primera feria de mejoramiento genético de la raza Normando, y por supuesto la invitación es para todos los televidentes, es que esperamos que el próximo año se pueda celebrar en el municipio del Cocuy. El municipio del Cocuy es una región altamente turística donde existen grandes atractivos. Tenemos la Sierra Nevada del Cocuy, tal vez un patrimonio no solamente de los colombianos y de la humanidad. Tenemos una población altamente productiva, campesinos que tienen sus condiciones de querer trabajar la tierra, de ser competitivos. Y bueno, esperamos a todos los colombianos y las personas que nos estén viendo, invitarlas al municipio del Cocuy. Estamos aquí hoy en la primera muestra del programa de mejoramiento genético. Venimos desde lejos, afortunadamente ya sacamos un primer puesto, un cuarto puesto, y esperamos ahorita sacar un campeonato reservado, al menos. Pues es un programa que hemos venido trabajando desde hace más de 20 años, con el programa de inseminación artificial, con semen importado de Francia, con los mejores toros. Los toros que están utilizando en Francia los estamos utilizando aquí. Gracias a ese trabajo, el municipio del Cocuy se ha ganado dos veces el viaje a Francia. Particularmente a mí como técnico me encanta este trabajo, me encanta mi trabajo. ¿Por qué? Porque es el programa que llega a la gente de abajo, la gente que tiene una sola vaquita, dos vaquitas, cinco vaquitas. Entonces, ¿qué hace? A partir de lo que tenemos,
Entonces vamos inseminando, vamos mejorando la raza y vamos colocándole su chapetica como producto de mejoramiento genético, y ese es el valor agregado que le da la Unidad Municipal de Asistencia Técnica a todos los usuarios del campo, de los pequeños productores que tienen una, dos, tres vaquitas criollitas, y de ahí en adelante se va mejorando, porque no hay, digamos, para comprar pie de cría de 5 millones, de 4 millones. Entonces poco a poco vamos mejorando. El plan de mejoramiento genético con la Asociación de Normando Colombiana viene trabajando con el municipio de Cibaté desde hace 7 años aproximadamente, y se han visto los resultados en la mejora genética y fenotípica de los animales y de la base que había de Normando en el municipio de Cibaté. Se ha visto una mejora en las características de los animales, en los porcentajes de producción de carne, también de leche, y los ganaderos del municipio de Cibaté están muy motivados con este programa. Seguimos capacitándolos en acoplamientos y también en la técnica de inseminación artificial para que el programa sea más exitoso en el municipio. En el programa de mejoramiento genético bovino con la Sonormando iniciamos desde el año 2009. Ha sido obviamente un camino muy fuerte, muy emprendedor. Este programa de mejoramiento genético ha traído beneficio a nuestros pequeños productores, ya que son a ellos que va dirigido directamente. Como ya saben, pues en Pacho manejamos diferentes pisos térmicos. En la parte alta, que son veredas como Veraguas, veredas como Monteverde, veredas como La Primavera, manejamos la raza Normando alrededor de unos 12 productores, y obviamente las bondades han sido tanto para carne como para leche, llegando a verse en los resultados en las diferentes crías que han nacido durante este proyecto. Este programa de mejoramiento genético, como su nombre lo indica, estamos en pro de mejorar la ganadería de nuestro país, de mejorar la raza Normando, mejorar un rendimiento que después se nos va a ver reflejado en la productividad y la buena rentabilidad de nuestros pequeños productores en el campo. Que se vinculen al programa de mejoramiento genético con la Sonormando, ya que nos trae muchísimos beneficios. Veamos la parte de capacitación, ellos nos capacitan, ellos nos enseñan cómo debemos hacer nuestros acoplamientos, cómo debemos mejorar en el día a día de nuestra producción. En el municipio de Unes llevamos el programa de mejoramiento genético hace 7 años. Como programa, como mejoramiento, llevamos unos 24 años manejado por Jairo Romero, en coordinación con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando. Ellos me han capacitado para poder mejorar cada día la raza. Este programa se trabaja con los medianos y pequeños. El beneficio es el siguiente: ha traído animales que para mejoramiento de la leche y mejoramiento de su calidad, animales que normalmente están en un promedio de su producción lechera entre 13 a 15 kilos de leche diariamente, haciendo un solo ordeño, económicamente muy bien, con los mismos beneficiarios del programa, los cuales han vendido animales, los han hecho registrar en la asociación, animales que han competido en las posiciones departamentales y nacionales. Es un programa muy bueno, la verdad, que los alcaldes le den la continuidad, porque hay alcaldes que entran con buen impulso a trabajar los programas y se trabaja muy bien, pero hay alcaldes que llegan y la verdad que echan para atrás el programa de mejoramiento genético, de pronto pensando en el pago, en su rentabilidad, pero si ellos se ponen a mirar los beneficios que ha traído el programa para los pequeños, ha sido un beneficio muy bueno, ¿sí? Entonces esperamos que los mismos alcaldes le tiendan la mano al pequeño para poder seguir con este programa. Por último, les quiero contar que en este evento contamos con presencia de alcaldes de todas las regiones que estamos trabajando y también de alcaldes que están interesados en el programa de mejoramiento genético. Tenemos proyectos importantes con Nariño, proyectos importantes con Cauca y proyectos importantes con Boyacá. Creemos que es el momento de que los alcaldes conozcan y los directores de las OMATAS herramientas que le permiten llevar soluciones reales a los ganaderos, que les va a permitir mejorar la rentabilidad de sus ganaderos y sobre todo continuar con un proceso de formalización de sus ganaderías, y un proceso que ojalá, como lo estoy oyendo hoy de los representantes del municipio de Tausa, ya están pensando que tiene una ganadería con unas calidades de leche excelentes, que le están buscando ya un proceso industrial, y espero que les podamos ayudar desarrollando esquemas de selección que les permita también industrializar su producto y sacar productos al final con leche Normando que les da un valor agregado importante a su producto. En 2 años tenemos que abarcar la gran mayoría de los municipios de clima frío que están demandando una ayuda por parte del Estado de mejorar su productividad. Creemos que la leche Normando es una herramienta importante para los gobernadores, los alcaldes y el Estado para sacar adelante estos proyectos.
El punto de encuentro de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos de Colombia y Latinoamérica. Este modelo que está haciendo el PMG, Plan de Mejoramiento Genético, acá en Colombia, ha dado sus frutos y hoy, en este capítulo, lo pudimos ver. Sería bueno que en nuestro país y las diferentes razas lo copien y también en toda Latinoamérica, porque realmente el que se beneficia es el productor pequeño, los que trabajan con poquitas vacas. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.